Se inauguró la Biblioteca Pública Rural para la Paz Carlos Álvarez Álvarez en Chugultí, proyecto que estará al servicio de las comunidades veredales aledañas como Bolívar, Motilón y El Salado, a través de la extensión bibliotecaria, proyecto con el compromiso desde la administración municipal. Hoy son garantes de cómo el trabajo en equipo entre instituciones educativas, la comunidad en general y los grupos asociativos que creen en estos proyectos y también las instituciones no gubernamentales que le apuestan al desarrollo de sectores como este de Chugultí en el municipio de Samaniego. Hoy damos las gracias de que se inaugure una biblioteca pública rural pensada en la paz, pensada en la gente, pensada en fortalecer los procesos educativos pero también productivos de esta región y obviamente pues del municipio entero. Por eso queremos darle las gracias a USAID, a Territorio de Oportunidades, a CEIT, agradecerles a la Cooperación Española por creer en estos procesos y sobre todo darle las gracias al rector del Colegio de Chugultí, al señor Jorge Ortiz, al profesor Eder, a todas sus docentes, a los padres de familia, a sus niños que le apuestan a aprovechar esta biblioteca en pro de conseguir la paz. Por eso nosotros estamos convencidos en el municipio de Samaniego que si impulsamos y apoyamos estos procesos, de seguro vamos a tener más niños que aprendan a cultivar, que aprendan a leer, que aprendan a aprovechar y mezclar esas dos importantes culturas y capacidades que son la lectura y los cultivos y la parte agropecuaria. Este territorio es innegable, su majestuosidad, porque tiene productos como el aguacate, como la papa, como el maíz, como todos los cultivos que hoy nos estamos ofertando en pro de darle al municipio de Samaniego la posibilidad de tener ya una cadena de alimenticia interesante, no solamente para abastecer el mercado local, sino también para exportar. Pues pienso que este día es uno de los más importantes en la historia de la institución, ya que hemos sido premiados con esta Biblioteca Pública Rural para la Paz. El agradecimiento muy profundo a todas las personas, entidades que se vincularon para que este proyecto, que fue un sueño en algún momento, hoy es una realidad. Pero sabemos también del reto, el compromiso que de aquí en adelante sigue para nosotros, para el cuerpo docentes, para los administrativos y obviamente para quienes están al frente de la biblioteca, seguir realizando trabajos de motivación, trabajos de lectura y sobre todo generando conocimiento a través de la lectura de este proyecto que inicialmente partió del hecho de ser un punto de lectura, lectura huerta, conjugando lo que es la modalidad agropecuaria y haciendo de que nuestros chicos, de que nuestras niñas vuelvan a recobrar la importancia de lo que es la biblioteca, en este caso de esta biblioteca, que también tiene un carácter de itinerancia, que no va a ser solo para la institución educativa agropecuaria San Martín de Porres, sino también tendrá su vínculo en el traslado hacia la institución educativa Simón Álvarez, al Motilón, y a la sede educativa El Salado, quienes de alguna manera vamos a ser beneficiados a través de los puntos de lectura y sobre todo el crecimiento, tanto en lo académico como en la formación integral de nuestros estudiantes. Esta biblioteca nos va a servir para impulsar lo que es nuestra modalidad agropecuaria y el trabajo de campo y conjuntamente, pues en esto me atrevo a decir que la institución educativa ha tenido vínculos muy cercanos, hemos trabajado de la mano con la cooperativa COIMPROSAN y en ese orden de ideas pues tenemos que ir pensando que los socios de la cooperativa serán los primeros en tener estos beneficios que la biblioteca presta para que crezcan como personas y para que crezcan como cooperativa para el desarrollo de ellos y del municipio de Samaniego. Entendemos que los proyectos culturales con enfoque de desarrollo territorial son necesarios sobre todo en las comunidades más vulnerables, porque necesitan esas comunidades fortalecer su cohesión social a través de la cultura, a través de la identidad. Y eso es lo que estamos apoyando
con nuestros proyectos en este departamento y especialmente con esta biblioteca, que es un proyecto muy bonito que estamos trabajando y venimos trabajando con la Biblioteca Nacional y con otras organizaciones, porque entendemos que la cultura es el futuro de los niños, el futuro de Colombia, y en ese sentido pues creemos que estamos trabajando bien orientados con la comunidad, conjuntamente, y con las instituciones. Nosotros acompañamos a las instituciones colombianas. Nuestras iniciativas siempre van de la mano de entidades e instituciones como el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional. En este sentido, lo que hemos hecho ha sido acompañar a la Biblioteca Nacional en esta iniciativa tan interesante, en este corregimiento, que por otra parte nos ha encantado. Es una tierra preciosa, tenéis un paisaje maravilloso y la gente es estupenda, sois todos muy amables y os estamos muy agradecidos por esta acogida tan, tan estupenda que hemos tenido con vosotros. Esto es una oportunidad para los jóvenes, es un espacio de convergencia social donde se reúne la comunidad para el encuentro, para celebrar la vida en definitiva. Y en ese sentido me parece que el mensaje que hay que dar es que la aprovechen, que la disfruten y que vengan con frecuencia para disfrutar de la lectura y de toda la cultura que se desarrolla en estos espacios. Aquí en el caso de la biblioteca de Chubuldí, nosotros nos hemos sumado con la persona que va a estar a cargo de la atención. Esta persona, el compromiso es que se mantenga este año, lo que resta de este año, y el próximo también puede darle garantía. También se compromete a realizar un acuerdo en el Consejo para que quede institucionalizada la biblioteca en el municipio, lo que indica que tenemos que tener responsabilidades en cuanto a mantenimiento, en cuanto a funcionamiento, y esas son las actividades que el municipio debe asumir. También pues estamos a través de la Secretaría de Educación invirtiendo recursos para el mantenimiento de lo que es la planta física de la institución, pero también de el parque automotor para poder transportar a los estudiantes, un compromiso para que puedan ellos también llevar el vehículo itinerante a las demás poblaciones. Entonces son compromisos donde la administración se articula y en ocasiones pues, o sea, no se alcanzan a ver así como una obra en específico, pero es muy importante porque sin la administración pues difícilmente vamos a poder darle continuidad a los procesos y el mantenimiento, que a la hora del té también es costoso y requiere pues unos protocolos y unos procedimientos adecuados.